¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, tampoco es que haya salido de mi retiro, pero encuentro imprescindible hacer un comunicado. Aún estoy tratando de... sería integrar todo lo recibido. Queridos, la humanidad está en un momento crucial. Hago este comunicado para todos aquellos que podáis comprender. No sé cuántos sois, ni pretendo tener la idea de que unos sois más que otros, o que solamente que el grado de tarea que cada uno está haciendo en sí mismo lo desconozco, ¿sí? Aunque sé que somos muchos, que estamos tratando de hacer lo mejor posible. Por lo tanto, esto es para todos, y que cada uno integre lo mejor que pueda. Y a lo mejor no es inmediato, pero ¡bam!, en un momento se enciende la luz. A mí eso me ha pasado. Por lo tanto... Pero sobre todo también porque ya hace unos años nos encontramos, que no creo en las casualidades, pero a veces digo, por casualidad, porque no sabes cómo expresar, pero hubo una situación que nos permitió encontrarnos con cuatro personas, somos cinco contándome a mí, que somos de distintos países, una persona es de Chile, la otra es de California... aunque es argentina, pero bueno, vive en California, otros dos, que son los dos varones, son de México, y luego estoy yo, acá, en España. Bueno, coincidimos y nos dimos cuenta de que cada uno en su forma y con sus cosas teníamos, no sé, había una empatía y una confianza entre nosotros que nos llevó a continuar nuestra relación, a pesar de que nos encontramos en un grupo que estaba tratando con cuestiones ecológicas y otras historias, y decidimos llevar eso, digamos, al ámbito más personal. Y ahí creamos un pequeño grupo, empezamos a compartir cosas y empezamos a podernos expresar desde esas experiencias que normalmente no se cuentan a nadie, y ahí nos encontramos con que teníamos muchas cosas en común. De entonces a hoy, que han pasado unos años, hemos sido bendecidos, la palabra es esa, con las reuniones que hemos hecho, las tareas que hemos hecho y el encontrarnos con que hemos podido trabajar y encontrarnos a otros niveles y hacer muchas tareas. Y esas tareas nos han hecho crecer muchísimo. Y bien, en la actualidad, como está todo, pues nos encontramos cuando podemos. No es una cuestión de cada semana. Al principio lo hicimos así, después con el tiempo nos fuimos como relajando un poco porque todo el mundo tiene tarea. Creo que del grupo la mayor soy yo. Y todo el mundo tiene o hijos, otras cosas que atender y por tanto hacemos lo que podemos. Con todo, nos sorprendemos siempre porque cuando hace falta... ahí estamos. Y no sabemos por qué en ese momento estamos atendiendo el teléfono, nos damos cuenta, o sea, hay una telepatía entre nosotros, ¿sí? Les explico esto para que se pongan un poco en la idea. Resulta que cuando yo recibo todo este paquete de información que les conté, y algunos quizás recordáis, a los 2, 3, 4 días, no me acuerdo exactamente, tuvimos uno de esos encuentros y resulta que pudimos coincidir... prácticamente todos. Y ahí resultó que de los 5 había 3, entre ellos yo, que habíamos recibido porciones del mismo contenido. Es curioso. Ahora, eso me dio una, ¿cómo sería? Como siempre, una alegría, porque cuando yo recibo este tipo de información lo hago a través de la telepatía. A veces se me dan imágenes, a veces no, pero casi siempre tengo una, digamos, una sensorialidad, puedo sentir lo que me están entregando. Y en este caso, lo que me fue entregado fue duro. Fue duro, durísimo. Porque me dio a comprender, y era lo que yo había pedido, cómo es que hemos llegado acá.
a esta manera de estar los humanos hoy en día. Y claro, ahí había mucha cosa. Esencial, pero mucha cosa. Y yo soy mucho de imágenes, me impactan tanto que luego no puedo ni dormir. O sea, supongo que me evitaron la totalidad de las imágenes por ese motivo. Pero tengo otra persona que recibió todas las imágenes. Lo recibió a su forma porque tiene otra historia, pero también es muy nítida en su caso. Y ahí cuando lo pusimos todos en común, dije, vale, esto es así, no hay más. Bien. Me podría poner a contar todo eso, pero lo que sucedió en Mu y en otras civilizaciones que nos precedieron, si es que lo vamos a mirar como tiempo, sí, es más o menos lo que nos está pasando ahora. Miren, hay un tema muy importante que entiendo nos cuesta. Nos cuesta porque nosotros no hemos crecido. A los de Mu nadie los atrapó. Se atraparon a sí mismos. Y sí, hubo una raza que los invitó a encontrarse en una situación. Pero esa raza, o sea, esos que conocemos como reptiles, lo que hicieron, porque no se podían enfrentar a ellos, lo que sí que hicieron fue tenderles una trampa. Una trampa que era como una especie de holograma muy dramático, muy bestia. Los otros cayeron en vez de conectarse con lo que ellos ya sabían, porque estaban, vamos, en comparación, ¿qué quieren que les diga? Nosotros quizá ahora tenemos un 30 o un 40% algunos, y no hablo de mí, digo, quizá hay quien lo logra a ese porcentaje de estar conectados, pero la mayoría no estamos así. Pues allí había un 90 o un 100%, para que se hagan una idea. Bueno, pues esos que estaban de esa forma, que no tenían nada que ver con lo que hoy vemos, ni tan solo físicamente, ni tampoco este planeta estaba como está ahora, todo era mucho más grande, por eso hablan de gigantes probablemente, yo no sé, pero bueno, la cuestión es que había un porcentaje elevadísimo, unos seres que estaban, vamos, tenían memoria, sabían de dónde venían, sabían por qué estaban aquí, o sea, no eran huérfanos como nosotros nos sentimos, claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Les tendieron una trampa, y la trampa fue proveerles de una especie de holograma. Un holograma es algo que parece verdad pero no lo es. Ahora se hacen muchas películas, esas 3D que te metes ahí con esas gafas y parece que estás dentro, ¿sí? Bueno, pues eso es algo muy parecido. ¿Y qué ocurrió? Probablemente todo lo que nosotros vivimos como realidad, esto que nosotros todavía no comprendemos del todo, es una experiencia similar. Claro, entonces fue muy fácil, digamos, para los lagartos, estudiando lo que tenían que estudiar, porque estuvieron un tiempo aquí, como los lemurianos eran buena gente, pues no les dio por pensar nada. Los reptilianos, cuando observaban eso, que estaban tan tranquilos, los de Mu pensaron, estos tíos son muy inocentes, nos los vamos a peinar como mejor podamos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lo estudiaron y les crearon un holograma. Y como los otros no estuvieron atentos en ese momento, lo que hicieron fue meterse dentro de ese holograma. Eso es todo lo que pasó. No le podemos echar la culpa a nadie, porque de entonces acá lo que ha sucedido es que todo eso se ha ido repitiendo de distinto modo, pero esas memorias, esa experiencia que se produjo por entrar en ese holograma, dígale artificial, claro, es que a ver, todo está creado de una forma muy parecida. Entonces, ¿qué ocurrió? Se engancharon a eso y eso les produjo una experiencia. Es como cuando nosotros tenemos un pensamiento que no está muy correcto, que inmediatamente nos crea una sensación en el cuerpo. Bueno, pues esas sensaciones que vivieron ellos han sido entregadas generación tras generación, lo que nosotros ahora llamaríamos encarnación, y están en nuestras memorias celulares. Pero están súper mal leídas, porque lo que ocurrió fue eso. En vez de conectarse y decir, esto no es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos acá, todos, desde eones atrás en la tierra de Mu y cualquiera que esté acá, venimos acá a tener una experiencia que dura un tiempo corto en relación a un tiempo corto. Tenemos varias experiencias a vivir. Pero ¿qué ocurre? Aunque nos propongamos tener una experiencia, el desarrollo de la misma es nuestro libre albedrío. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Somos co-creadores? Sí, es que ya lo somos, porque venimos a proporcionarnos, mira, ¿qué quiero aprender? ¿O qué quiero experimentar? Esto, aquello, lo demás, pero luego el desarrollo lo estoy haciendo yo, son mis decisiones, cómo yo lo voy a hacer.
Bueno, eso es lo que nos cuesta un poco de entender a todos. Y a mí también, ¿eh? No crean. Estoy ahí tratando de explicar algo que... ¿Por qué me impactó mucho? Me impactó mucho porque allí sufrimos lo que no está escrito. Lo sufrimos todos. Y eso está en nuestras memorias celulares. Y eso está en lo que también vivimos no solamente como seres, sino que además en ese engaño, en esa historia, se hizo mucho daño a los niños. No voy a explicarlo porque a mí todavía tengo que digerir esa parte. Y de ahí viene mi historia con los niños de acá, que todo eso se me ha armado una comprensión brutal en relación a... ¿Por qué? Porque no estamos cuidando suficientemente nuestra vida y al no hacerlo tampoco estamos cuidando suficientemente a los niños. A los niños no les estamos, todos, ¿eh? Hay alguno que a lo mejor lo hace, lo intentará hacer lo mejor posible, pero hay muchas cosas que podría contar. Muchas cosas que ya he vivido de alguna forma, que ya las he percibido y ahora las tengo súper claras. Los niños deben estar con su papá y con su mamá. Y los papás y las mamás tienen que tener espacio y tiempo para poder vivir la vida y si quieren tener hijos, que estén con ellos. Y aprender lo que tengan que aprender. Y eso no quiere decir que no puedan ir en un momento determinado con otros grupos y hacer otras actividades. Pero esto, como se está armando acá, es horrible. No está bien hecho. Lo siento. No lo está para nosotros y no lo está para ellos. Porque todos hemos sido niños. Entonces, ahí hay mucha cosa, mucha, mucha cosa. Fue un sufrimiento muy duro. Y ahora, en estos momentos, y durante todas esas, digamos, experiencias que se dieron desde esos eones atrás en la Tierra de Mu hasta acá, lo que se ha ido haciendo es volver a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros nos atrapamos a nosotros mismos en unas creencias, en una manera de enfocar las cosas, en una manera de aceptar qué tipo de historia estamos viviendo. Claro, entonces, ¿qué ha ocurrido? Lo hemos ido repitiendo, ¿y qué ocurre? Estamos prosperando en el peor de los sentidos, porque el humano está preparado para prosperar, fue creado para prosperar. Y por muchos toques que se nos hayan dado, la realidad es que estamos como estamos, porque en vez de prosperar hacia lo mejor, estamos prosperando hacia lo peor. Estamos en una época donde lo peor está. Lo quieran ver, no lo queramos ver, es otra cosa. Pero que está de lo peor y que podemos ir al máximo ya, bueno, es una cosa que es nuestra decisión. Cuando algunos nos vienen y nos dicen es que va a haber hecatombes, va a haber volcanes, va a haber maremotos, va a haber una desgracia mundial, esa cosa se va a armar porque nosotros, si se arma, en caso de que se arme, porque nosotros estamos así dentro, porque esas memorias no están siendo bien leídas. Porque cualquier cosa que hayamos hecho, si ha sido un error, la podemos enmendar, pero precisamos estar conscientes. No importa lo que... A ver, no importa, importa muchísimo lo que pasó. Y probablemente porque no se fueron todos, o sea, no todos cayeron en la trampa, en Mu. Hubo quien lo entendió. Claro, todas esas nuestras familias de los que estamos y nos quedamos aquí con esta historia, todas están ahí diciendo, a ver si se comunican, a ver si se comunican, pero no pueden venir aquí a intervenir. Para venir a intervenir aquí hay que hacer lo que hizo el valiente de, por ejemplo, entre otros, Jesús de Nazaret. Porque él se bajó acá y se la comió toda. Y toda que se la comió, ¿verdad? Era la única forma de venir aquí a dejar unas frecuencias, a ver si despertamos. ¿Se entiende? Por eso lo valoro tanto. Por eso le amamos tanto a algunos. No sabemos por qué. No desde lo que nos han vendido estos patéticos de las religiones, no. Por ahí no entro. Pero con él sí. Y no sabes a veces por qué. Porque hay memorias que están en nuestras células. ¡Ay, señor! Y no sé cómo contar eso. Pero está así. Nosotros todavía estamos leyendo mal lo que pasó. Porque mira, si pasó esto y en aquel momento no nos dimos cuenta, no importa. No importa. Vamos a darnos cuenta ahora. No podemos continuar obedeciendo a esta miseria, a esta trampa. Matarnos los unos a los otros. ¿Pero ustedes saben lo que está pasando? Porque a veces en nuestra historia personal estamos teniendo nuestras propias dificultades cuando resulta que hace años que se están montando películas horribles en todas partes del mundo y no nos lo dicen. Lo dije hace unos vídeos atrás. Centroamérica y muchos otros lugares de lo que es la América del Sur, que no sé por qué le llaman sudamericano, lo encuentro despectivo. América es América y hay el norte, hay el centro y hay el sur. Y es una enorme tierra preciosa,
con un montón de gente hermosa, como en todo el planeta. Lo que ocurre que, bueno, por lo que sea, sí, no se nos ha contado lo que se ha hecho en muchos lugares. Los hermanos han estado extorsionando, matando y asesinando, robando y haciendo de todo. No se crean que solo ha pasado ahí. No se lo crean, porque en los países del este y en los países de árabes y en todas partes se ha hecho la misma asquerosidad. Vamos, horrible, horrible, exterminios humanos que hace cuatro días que se están haciendo todavía hoy. No hablemos de Siria, no hablemos de los kurdos, no hablemos de muchos otros pueblos, muchos de los cuales yo me acabo de enterar hace poco porque estoy investigando y digo, pero por favor, ¿cómo eso no llega? Tiene que haber cuatro valientes que están sacando cosas personales, que hacen su propio canal pequeñito, pero claro, esos no hablan de, ay, no sé qué, que yo vengo de no sé dónde. No, no, esto está pasando en el planeta Tierra hoy. Se está matando niños, se está matando mujeres, se está matando civiles, gente que ni siquiera ha ido a la guerra, ni está en temas políticos. Es una vergüenza. Eso ha pasado en todo. No hablemos de China, no hablemos, porque es que el planeta en sí está que arde. ¿Cómo puñetas se piensan que luego la Tierra hace esos volcanes? Están relacionados con toda esta mierda que nos estamos comiendo y estamos permitiendo. Estamos girando la cabeza hacia otro lugar. Y nos sentimos mal. La buena gente, ¿eh?, se siente mal, porque se está dando cuenta que la cosa no va así. Pero no hacemos nada. Y cuando tienes la más mínima posibilidad de hacer algo, lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos hacer, es darnos cuenta de que cualquier vida es importante. Hay un exterminio en Siria. ¿Y saben por qué? Porque esa tierra, esas gentes, convivían con distintas religiones y para ellos es natural. Son gente de alto nivel. Y había una convivencia que no le interesaba a los europeos de las narices. La mentalidad de esa mentalidad que hizo que los españolitos se fueran a las Américas a hacer ¿qué? Guarradas. Y nadie quiere hablar de eso. Y los humanos llevamos haciendo guarradas unos a los otros. No hace falta más que salgan por la tele o los medios de comunicación a decir cualquier tontería, una gotita de algo, y nos movemos algunos en manada para hacer el imbécil y hacernos daño unos a los otros. Y la prensa explica lo que le sale de los cojones y lo que le... Perdón, lo siento, pero es que es verdad. Estamos siendo estúpidos, todos, me incluyo a mí. Yo no sabía estas cosas, sabía lo de Siria. Luego no sé quién puso una bomba en Francia hace unos años y resulta que todo el mundo estaba pidiendo por los medios, el Facebook y todas esas cosas que hay. Ay, vamos a... Por favor, llevan 10 años matando a la gente en Siria y no hablemos de los kurdos que llevan 50 años de guerra, coño. No tienen ni tierra, les han quitado todo. Y así vamos buscando y encontraremos todas las películas que no están saliendo en la tele. Porque no les interesa que van detrás del petróleo, van detrás de lo que sea, pero los están exterminando. Y no nos estamos dando cuenta. Y ahora que empiezan a caer los pies porque están tratando de ponernos el pie aquí a ver si nos ahogan, resulta que ahora estamos que, a ver, pues tenemos que reaccionar. Y si estamos esperando que lo hagan ellos, no somos nosotros, ¿eh? Los responsables de todo lo que nos está pasando somos todos y cada uno de nosotros. Llevamos un follón dentro de nosotros que como no lo aclaremos, como no tengamos claro, que aunque ese piense distinto, lo vea distinto, por favor, su vida es tan importante como la mía, vamos a tener que aprender, que no sabemos, pero aprender a debatir sin pelea, a debatir y a comprender que no vemos las cosas igual muchas veces, pero en lo elemental somos todos iguales, ¿eh? Nuestra vida nos importa, la de nuestros niños nos importa, que el entorno esté en condiciones para nosotros poder sostener nos importa. Que hay muchas verdades que no nos han sido contadas y no nos han sido ocultadas, eso tiene que empezar a desaparecer. Para que empiece a desaparecer tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No podemos desear la muerte de nadie. Y hay mucha porquería. Y para arreglar todo eso hay algún paso intermedio que vamos a tener que empezar a dar. Pero desde luego, si continuamos permitiendo que haya muertes y que haya guerras en cualquier lugar y no nos ponemos todos en bloque a decir basta, esto no se va a solucionar. Eso es lo que no hemos hecho. De la tierra de Mu, acá hay eones. Y de momento no hemos dado muestras.
pequeñas cosas, pequeñas cositas, pero no estamos haciendo el trabajo de una forma completa y decir basta, quiere decir basta. Para eso tienes que empezar contigo mismo, con tu vecino, con tu familia, con tu hermano con el que no te hablas, con tu padre con el que no te entiendes y con todo eso. Y cuando tengas eso, vas a empezar a poder comprender de qué va la cosa. Porque somos una familia, nos guste o no. Más allá de todo, somos uno. Y eso le cuesta mucho a la gente entenderlo. ¿Cómo que yo soy igual que un negro? Bueno, chicos, si estás así o chicas, si estás así, tienes una dificultad que vas a tener que superar tú solo. Porque no te puede ayudar nadie. El trabajo es tuyo, no mío. Yo ya lo tengo. Y todo y con eso tengo tarea. Ahora imagínate tú si todavía estás así. Y lo siento en el alma. Esto va así. Oh, es que este piensa, este es de otro partido político. Uy, uy, uy. Fíjate. Claro. Si estás encontrando todas las diferencias, tú no eres de los que puede avanzar de momento. Ojalá lo logres. Pero claro, tú eres, sin darte cuenta, el que está haciendo que los volcanes se enciendan. Tú eres el que está haciendo que las cosas tal. Tú eres tú y yo cada vez que hago lo mismo que haces tú. Cuando me pongo a ver la diferencia, cuando me pongo enfadada, cuando me entro en ira, estoy provocando que hayan volcanes. Perdón, no hay otra. Y si lo entendemos bien. Y si no lo entendemos, pues vamos a tener que continuar haciendo lo mismo. Lo que no sé es hasta qué punto se nos va a permitir esta vez salir. Porque, ¿saben? Al fin y al cabo, la existencia es una cuestión de si esto merece o no merece la pena. ¿Qué haría yo si me encuentro que hay una cosa aquí en casa que me molesta? Y que me molesta y me molesta y por más que lo hago y lo cuido, no funciona. Acabo tomando la cosa y la saco. Y digo, esto ya no lo quiero más. Puede que en el universo también pase. Si somos tan molestosos, puede que llegue un momento que también se tome la idea de decir, bueno, estos no quieren, ya se les ha dado todas las oportunidades, pues vamos a deshacerlo y a otra cosa mariposa. Y yo lo entendería, no sé ustedes, ¿sí? Bien, pues de eso va la cosa que estamos atravesando. ¿Sí? Va a haber exactamente lo que nosotros estamos creando. Empieza por trabajar en ti y luego en tu entorno inmediato. Y luego empieza a tener conciencia de que esto no puede continuar pasando en ninguna parte. No solamente en mi casa, no tiene que pasar en ninguna parte. La vida es para respetarla, la de cualquiera. ¿Sí? Ok, eso es todo. Lo repitamos. Y si lo repetimos, pues entonces seamos consecuentes con la elección que hemos hecho. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Buen fin de año, buen inicio, buena vida.